Bienvenidos a Océanos de Páginas, yo soy Salot y este es el weekly blog de esta semana donde os hablaré de los libros que he leído y las pelis y series que he visto. Para empezar, he leído Historias de Miedo de Angela Sommer-Vandenburg, que es la misma autora que la saga del Pequeño Vampiro. A ver, esta semana he estado malita porque he tenido gastroenteritis, así que tenía muchísimo tiempo para leer. Cosa que no está normal en mí porque yo soy bastante inquieta y quiero hacer miles de cosas y no puedo estar todo el día sentada en un sofá leyendo, pero como estaba mala y no puedo hacer otras cosas, pues he leído más. Entonces me apeteció mucho leer este libro, que es antiguo, es un libro infantil, pero que lo compré hace tiempo, ya os podéis imaginar por qué, ¿no? Por el título, Historias de Miedo. Además es que Angela Sommer-Vandenburg me trae buenos recuerdos del Pequeño Vampiro. Bueno, pues en este libro su protagonista, que se llama Florian, es un niño que digamos que está lesionado y tiene que pasar mucho tiempo en la cama, no puede moverse hasta que se cure. Y entonces, como se aburre mucho, le pide a toda la gente a su alrededor que le cuente historias de miedo. Y la mayoría de historias que le cuentan pues son de fantasmas, vampiros, hombres lobo y ese tipo. Cuentos de terror clásico. Y la verdad es que está muy bien, me lo pasé muy bien, me lo leí en un día. Y si tenéis niños, es fantástico. Después en el Kindle he estado leyendo Historias que no contaría mi madre, de R.R. López, que es un libro de humor y trata sobre un universitario que es Felio y cuenta las aventuras de Felio. El libro está estructurado como en distintas aventuras que son distintos relatos. En el primero, por ejemplo, ocurre algo de temática sobrenatural, pero claro, contado de una manera muy cómica. En el segundo nos habla de su vida sexual y eso, y los demás todavía no lo sé porque todavía lo estoy leyendo. Y bueno, la verdad es que el autor tiene una manera de narrar las cosas que te ríe un montón, aunque es un Felio, es un poquito bruto. Y es un poquito bestia, no bruto, no es bruto, es bestia. Y la manera que tiene de escribir las cosas es muy bestia. Y no se corta nada. Una de las cosas que me gusta de este libro es que muchas veces yo os explico que he leído otros libros en los que un autor te narra la vida de un adolescente o posadolescente, como sería Felio, un posadolescente, pero te lo disfraza y te lo pone como si fuera una persona de 30 años, madura o de 40, llena de control y todo eso. Y eso no es así. Y aquí podemos ver a Felio como una persona de su edad y es una persona... Por ejemplo, en el segundo relato se ve a un chaval muy joven que no tiene pareja y que está muy caliente y eso pues se ve muchísimo en todo lo que él dice. Y cuando tú lo piensas, pues es muy sincero, porque a esa edad los chavales son así y dicen esas cosas que dice Felio. Entonces, aunque yo sé que a algunas personas les podría parecer grosero, pero yo lo leí y me reí un montón porque me acordaba de cuando yo tenía esa edad y los chavales eran así y entonces me reía muchísimo más. Y por eso digo que me ha gustado mucho la sinceridad del autor plasmando la vida de una persona tan joven, tal y como es la realidad, con todos esos tacos y con todo eso. Y a mí me está gustando, ¿eh? Yo me lo estoy pasando muy bien y me estoy divirtiendo mucho. Lo podéis conseguir en Amazon para el Kindle a un precio muy, muy, muy económico. Y luego, como curiosidad, quería enseñaros que he estado leyendo este libro, que se llama Vikingos, la batalla al final de los tiempos, de Tony Allan. Y este libro lo compré también de segunda mano hace tiempo porque es uno de los libros que yo sacaba de la biblioteca cuando estudiaba el bachillerato hace muchos años. Y los que me gustaban mucho, poco a poco, los he estado consiguiendo de segunda mano. Entonces esto no es exactamente la misma edición que yo sacaba porque la edición que yo sacaba era de estas. Porque hay de otras culturas distintas. Y yo sacaba... Y yo sacaba la de los celtas, a veces la de los egipcios y sobre todo la de los vikingos. Y como he estado malita, pues me ha parecido un momento genial para leer esto. Y es un libro precioso
que te habla de historia de los vikingos, pero también te habla de temas arqueológicos, de mitología, y está muy bien porque no es tan infantil como otros y es bastante completo. En cuanto a películas, he estado viendo el episodio 5 de Star Wars, El Imperio Contraataca. A ver, El Imperio Contraataca me gusta muchísimo más que Una Nueva Esperanza, porque ya hay más acción y hay más miga y todo eso, porque es que, aunque Harrison Ford no me gusta, en cierto modo, la historia de amor entre la princesa Leia y Harrison Ford sí me gusta, y ese tira y afloja y tal, y me encanta la princesa Leia, lo vuelvo a decir, que es fuerte, es rebelde, es guay. Y entonces, pues, está genial. Y luego tenemos el aliciente de que aparece Yoda. A mí me encanta Yoda, es que Yoda es amor, es que Yoda es guay y me encanta. Y entonces aparece Yoda. Y esas escenas que son completamente diferentes a las escenas del Yoda de la primera trilogía, porque ya es más moderna y es diferente. El Yoda de la segunda trilogía, que es más antigua, es más gracioso, es más extraño y es muy simpático. Y me gusta mucho y lo pasé muy bien viendo todo eso. Me queda todavía por ver el episodio 6. Y ya después la nueva. ¿Qué haces? Después he visto una película que se llama La Flor del Mal, de la cual tengo un vídeo grabado en el que os hablaba sobre el libro de esta película. Lo que pasa es que todavía no lo he editado, ya pronto lo subiré. Está basado en un libro del mismo nombre. Esta película, cuando yo era más pequeña, pues la veía y para mí, a mí me hacía sentir cosas. A ver, la película trata sobre una chica que se llama Astrid. A su madre la meten en la cárcel y entonces ella, como es menor de edad, pues tiene que ir de un hogar a otro de acogida y centros de acogida y cosas así. Entonces lo pasa muy mal, pero muy, 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 muy mal. Es que es una película dramática, la verdad, no os voy a mentir. A mí no me suelen gustar las películas dramáticas, pero es que esta película me llegó bastante. Entonces, no sé si os acordaréis que yo grabé un vídeo en el que os explicaba que yo sufrí bullying. Entonces, las cosas que le pasan a Astrid no son las mismas que me pasaron a mí, pero la madre de Astrid es muy especial, es una persona muy fuerte y hay veces que le dice cosas. Tiene frases esta película que en aquel entonces a mí me llegaban un montón. Es como si tuviera ciertas lecciones y todo eso. Y a mí eso me llegaba mucho. Ahora que yo soy más mayor y que tengo otra vida y que estoy feliz y todo eso es maravilloso, pues la veo y me gusta, pero no es igual. Si a lo mejor estáis pasando por un mal momento en vuestras vidas, o si sois muy jóvenes y no estáis pasándolo bien, a lo mejor la veis y os llega mucho más. De todas maneras, es una película muy especial. Y lo que a mí me pasó es que cuando yo vi esta película, la última vez antes de esta, pues yo dije, esto tiene que ser un libro, porque es que tiene unas frases que esto tiene que estar basado en un libro. Y efectivamente investigué, lo busqué y era un libro y lo compré, que todavía lo tengo para leer. Así que os lo recomiendo muchísimo porque, no sé, a mí esta película me ha hecho reflexionar mucho, pensar mucho, y aunque es una peli dura, es una película que merece mucho la pena ver. Las actrices que salen son, la protagonista es Alison Lohman, después sale también Robin Wright Penn y después más conocidas Michelle Pfeiffer y Renée Zellweger. Y que la veáis, que es una buena película. En cuanto a series, he estado viendo la sexta temporada de Crónicas Vampíricas. Muchos de vosotros me dijisteis que también la habéis abandonado. Otros me habéis dicho que la sexta temporada me iba a gustar aún menos porque era muy liosa. Pero de momento he visto más o menos la mitad y la verdad es que a mí me está gustando bastante. Y todo eso de la nueva doctora y de todo lo que pasa y de su familia y de todo eso es bastante interesante. Claro, ¿qué pasa? Pues que con Damon y con Elena más de lo mismo. Se han tenido que inventar cosas para poder seguir con el tira y afloja. Ahora le hacemos esto a Elena y ahora sí, ahora no, ahora esto, ahora lo otro.
En ese sentido es lo mismo. Pero hay personajes muy interesantes que ya aparecieron en la quinta temporada, pero están desarrollando más su historia y contándote más su vida. Por ejemplo, hay dos personajes que a mí me han gustado mucho, que son Enso y Liv. Liv es otra bruja nueva que ha aparecido. Y la verdad es que ellos dos son personajes que me están gustando mucho y que me alegran mucho que estén ahí. Y por ejemplo, está otra vez Alaric, que también es un personaje que a mí me gustaba, me cae bastante bien. Y de momento me está gustando, me lo estoy pasando muy bien y a ver qué tal. Ya cuando termino sé qué serie veré, tengo varias. Así que ya lo descubriréis en el próximo weekly vlog. Y bueno, pues no tengo mucho más que contaros. Espero que os haya gustado mucho todo lo que os he enseñado y nos vemos en el próximo vídeo.